Pues bueno, decidme qué vamos a ver aquí. Bueno, vamos a visitar otro templo de la civilización madre. Un templo que... que te pone a prueba. Te pone a prueba porque... supongo que esto es la entrada, ¿no? Esta es la entrada. Y como puedes apreciar, se trata de arquitectura y no de casualidades de la naturaleza. Fíjate, el relleno. El relleno sí se ve. Esto es una grieta porque este bloque ha colapsado con el peso, igual que este otro. Pero si observas estas grietas, ¿ves que tiene un accidente vivo? Aquí no lo observas. Ni lo observas aquí. ¿Por qué? Porque se trata de elementos arquitectónicos, no se trata de piedras rotas como nos venden. Y bueno, este templo ha colapsado en el interior, no se ha derrumbado completamente. Se mantiene, pero se mantiene con pinzas, ¿verdad, Sergio? Sí, este está un poco así. Es muy interesante porque una vez atraviesas la cámara central, donde tiene la losa superior, que está totalmente rajada, o sea, es que la miras y parece que en cualquier momento vaya a derrumbarse todo. Y es sumamente curioso poder dotar de significado a estas estructuras, porque claro, esto no es un espacio habitacional que venían a dormir aquí, no, eso no vale. Las personas no son tontas, no se meten en agujeros para dormir. Esto es un espacio sagrado. Se trata de un santuario, de un antiguo santuario de la civilización madre. Por eso podemos ver aquí el rojo, que siempre decimos. Sí, es más, que señala justamente la entrada. La entrada. Pues fíjate este bloque, como está todo colocado. Sí, puedes mostrar esto, Diego, si eres tan amable. Sí, sí. Intentando. Esto es lo que los rellenos que siempre estamos comentando. Es que mirar cómo perimetra hasta el último rincón, ¿veis? Y hay que tener en cuenta que han pasado 10.000 años, ¿eh? Pero... y como bien has apreciado antes aquí, Diego, las estructuras perduran. Sí. Tenemos una cazoleta que está apuntando en la dirección, en el paso del sol. Y ¿veis aquí? Este ortostato, mega ortostato. Que está conformando la cara exterior del templo donde ahora vamos a entrar. Y que se ve claramente lo que hay en la parte. Mira el sellado. De la entrada, este es el sellado entre el ortostato y esta enorme losa. Que continúa por aquí. El relleno entre el ortostato superior y el inferior. Sí, sí. Y esto es una constante que estamos viendo en todos los templos. Lo que siempre hacemos es que cuando descubrimos una entrada, como no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, porque puede suceder cualquier cosa, lo que siempre hacemos en nuestra política es que primero entra uno. Y no lo hacemos a suerte, sino simplemente el que mejor se encuentra ese día psicológicamente y físicamente, entra. Y el compañero lo que hace es quedarse fuera por si pasa algo, y en cuanto se evalúa la situación, pues ya podemos entrar los dos juntos sin ningún problema. Lola, ven aquí, deja entrar a Sergio. Vale, venga, lado, tira para afuera. Venga, para afuera. Tú ahí no te vas a meter, lado. Nuestro amigo Fede Fusalba, Julia, siempre nos mete la bronca. Cuando ve sin casco. Si nos ve sin casco. Buena gente, el señor Fede. Y le echamos de menos, ¿eh, Sergio? Sí.
Lao, fuera. Quédate ahí, va. ¿Tienes la linterna? Sí. Mira, Eliseo, ahora que estamos dentro de, en el interior del templo, podemos ver cómo esta es la cara interior del megalito que hemos visto en la base de la estructura afuera. El enorme orzostato. Que está soportando todo. Y este es el relleno que hemos mostrado por su cara interior. Fijaros cómo está todo absolutamente colocado. Que no se trata de ningún derrumbe. Es un derrumbe. Aquí continúa la galería. Fijaros la lechumbre. Y ahora podéis observar cómo todos estos bloques tampoco se han desprendido de la zona superior. Observad. Y cómo están colocadas de manera vertical, apoyadas todas en el lateral derecho, cumpliendo una función arquitectónica. ¿Vale? Y estas tumbadas en el suelo para poder pasar por este pasillo que ha sido creado colocando todas estas piedras que no forman parte de un derrumbe. Están apuntalando este gran bloque. Ya lo podéis ver. Fijaros qué dimensión que tiene. Y si continuamos, pues es lo mismo hasta el final de este pasillo. Cuidado que no llevas el casco, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Ya pasaré yo ahora. Esto es espectacular, cómo está todo aquí colocado hasta el final. Perimetrando la junta, como siempre hemos dicho. Que se trata de arquitectura, que no se trata de... Las cosas no se caen del techo y se quedan aquí, ¿no? Si vosotros creéis que esto ha caído del techo, que no ha sido así, pero si creéis eso, ¿cómo van a caer y van a quedar todas colocadas aquí dentro? A la izquierda. No puede ser. Pues vamos a seguir avanzando. Tenemos que confiar en esta arquitectura, no nos queda otra, ¿eh? Otra vez. Lo mismo. Como todas las piedras están colocadas para permitirnos el paso. Observad. Y aquí no ha entrado nadie a ordenar las piedras. Aquí hay una especie de menhir tumbado. Pero está cumpliendo la misma función. Poder darnos paso. Poder acceder. Y aquí es donde encontramos la famosa losa que está totalmente rajada. Y bueno, la estructura puede colapsar en cualquier momento. Esperemos que no sea ahora. Aquí puedes mostrar el megalito para poder acceder, Sergio. Y ahora mostraremos la losa. Mira las escaleras. Es que... Sobre nuestra cabeza. La vamos a mostrar ahora. Y vamos a intentar pisar suave para no crear ningún tipo de vibración, porque observad lo que hay aquí encima. Ha colapsado esta losa superior. Pero fijaros, mira, si me permites la linterna.
Esta losa está totalmente fracturada. Y observad este ortostato monumental y este otro ortostato. Y también el detalle de cómo está sellado el ortostato con la losa superior. ¿Lo observas, Sergio? Una constante. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar de uno en uno para poder acceder a este pasillo, porque creo que no, que es arriesgarnos entrar los dos a la vez. Adelante. ¿De acuerdo? Ha reventado longitudinalmente y transversalmente. ¿Lo estás viendo? Aquí también ha colapsado. Sergio, no subas, porque está a punto de ceder. O sea, la vista que tengo aquí del bloque... Ya te lo dije la otra vez que vinimos, que cuando te das una vuelta ahí, te quedas pasmado. Lo voy a hacer muy despacio. Tengo una verdadera espada de Damocles sobre mi cabeza. O sea, cuando lo miras desde la otra parte y ves que está todo, que se está sujetando... Por los pelos. Pues nos toca salir, que nos están esperando los perros, que están nerviosos. Están nerviosos afuera. Esperando ver nuestra cara. Ya está, ya está. Ya. Ya está, suéltala, suéltala si quieres. Ya está. Hola. ¿Qué? Sí. No ha pasado nada. ¿Es donde pongo el pie? Sí. ¿De dónde lo pones? Ahí es para salir, ¿no? Sí, eso es lo que tienes que hacer. Vale, vale. Le falta uno del grupo, está buscando... Al dueño. Está buscando al último explorador. Ya viene, ya, Lau. ¡Ey! Lau, ven aquí. Ya salgo yo, Lau. Y ya está. Lau. Ven, Lau. Mira, ven. Si yo lo bueno es que al ser pequeñito,
casas. Sí, por mejor. Todos lados. ¿Tú crees que un gigante cabe por aquí? Yo creo que no. ¿Tú qué dices, Diego? Sinceramente. ¿Qué tal? David el gnomo, lo mejor. No, no. Por aquí esto es enano. Es que hay personas que van difundiendo... ¡Ay, la tira! Que esas construcciones fueron realizadas por y para gigantes. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede mover un gigante aquí dentro? Pues como esto no sea la puerta y la pueda mover él... Están diseñadas para la medida humana. Y por el pasillo, ¿cómo pasan? Y esa es la realidad. Y esto sí que me ha quedado a mí loco, ¿eh? Es que se nota mucho la pintura. Es pintura ocre. Pintura ocre. El mismo ocre que vemos en el arte paleolítico, ¿no? Sí, sí, o sea, son colores ocres. Mira esta piedra. En esta piedra ya se ve claramente, porque tiene la superficie pintada. Y es una piedra que, como ve que dice, está talada. O sea, le falta un cacho. Es una de estas típicas redondas de playa, pero que le falta un cacho. Y este montaje es increíble, el de la entrada. Fíjate cómo se observa que es totalmente antrópico, que está hecho por una mano. Sí, sí. Claro, que no puede ser un derrumbe. Es una locura. Y esto es lo que has estado viendo desde dentro. Desde dentro, ¿no? Que le has hecho una foto. Sí. Pues es este montaje. ¿Qué pasada? Y este megalito... Es el de dentro, ¿no? Es el que cuando has entrado, la parte interior que estabas viendo. Sí, la pared interior. Que ves cómo está clavado, ¿vale? Fíjate cómo adentro aún baja. Continúa un más. Metro más o dos metros. Uno, pues, claro, sí. Y aquí ves cómo está con la tierra. Pues todo forma parte de una misma construcción. Claro, tapiado, como para solamente dejar un acceso. Claro, y mira todo esto, es lo que veías por dentro. Sí, sí. Todo este sellado, aquí es donde entraba un poco la luz. Que también le he hecho una fotografía, he grabado. Sí, sí, te he visto. He visto la subida hacia arriba, me he quedado en las puertas de la subida. ¿Y has visto los dos bloques enormes? He llegado hasta donde no, ya era peligroso. Se ve un... ¿Y has podido observar cómo ha colapsado la losa superior? No, la losa no me la has explicado, me la has explicado tú, me la has explicado Sergio, tremendo, pero que tremendo. No he llegado a subirlo, no he llegado a subirlo, pero es impresionante. ¿Sabes? Por dentro es una locura. No, ahí no hemos subido solo tú para verlo. Y ahí ninguno de los dos y no subimos, porque eso no, es muy pero peligroso. No me he podido llevar la cámara al otro lado y entonces no lo he podido filmar.